Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de la campaña de activación física. Yo soy Ana. Y yo soy Isa. Y hoy les tenemos una rutina de cardio de bajo impacto preparada para cualquier persona que a lo mejor tenga algún dolor en la rodilla o que no quiera forzarlas, algún tipo de desgaste. Entonces vamos a trabajar el cardio, pero pues cuidando todo lo que son las articulaciones, ¿sale? Vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a empezar aquí con una marcha, ¿sale? Nos preparamos. Bien, esta rutina va a ser sin demasiados brincos para no impactar las articulaciones. Bien, bien arriba las rodillas. Exhala, espalda recta, mantén bien mi postura. Y ahora vamos a ir acá y acá, ¿okay? Girando torso para calentar la cintura, bien arriba la pierna, tocamos con la mano puesta. Bien. Estira cintura, estira espalda. Con intensidad. Vamos a pasar una sentadilla corta, entonces pies a la altura de la cadera y bajamos aquí. Muy bien. Vamos a tratar de hacerlas un poquito rápidas. Síguelo. Ahora vamos a llevar brazos arriba. Aquí. Muy bien. Estira bien arriba. Y giramos con todo el cuerpo. Como si estuvieras empujando algo hacia arriba. Bien, ahora vamos a ir otra vez a un trote, con rodillas no tan altas, es chiquito, pasos pequeños, mantén tu ritmo, muy bien, eso. Acuérdate siempre de calentar tus rutinas, es súper importante. Para no sentirnos mal después, no lastimarnos y calentar el cuerpo. Vamos a pasar un poquito más rápido. Muy bien, este fue nuestro calentamiento para hoy. Vamos a ir ahora con nuestros circuitos. Prepárate, vamos a hacer cada uno 3 veces seguidas. Inhala, exhala. Vamos a hacer 3 circuitos, casi un solo, 3 veces. 4 circuitos. 4 circuitos. 4 circuitos y cada circuito se va a repetir 3 veces. Muy bien, vamos a empezar con una estrella combinada, entonces vamos a ir aquí, acá, y acá, y acá, ¿ok? Bien arriba sus brazos, y al frente. Muy bien, con ritmo equipo,
Bien. Este ejercicio también es un poquito más de coordinación. Entonces trata de concentrarte en lo que estás haciendo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a uno que va a ser sentadilla y jalamos cuerda, ¿ok? Entonces vamos a bajar, jalamos, subimos, jalamos. Prepárate y vamos acá, jala la cuerda y bajamos la sentadilla. Muy bien, subimos, jala, jala y bajamos. Muy bien, arriba y abajo. Con intensidad vamos, arriba, y haz mucha fuerza con los brazos abajo. Muy bien. Vamos a pasar ambos pasos hacia atrás con apertura de brazos, ¿ok? Preparamos. 3, 2, 1. Muy bien, lleva brazos bien atrás y hacemos fuerza con esos brazos que estén bien activos, que sientas cómo se endurecen los hombros. Muy bien. Listo, ese fue el circuito número 1, vamos a repetirlo. Entonces, recupérate y vamos a volver a la estrella combinada. Pues fíjate bien, si la primera vez no te salió, está seguro. ¿Sale? Vamos. Arriba. Muy bien, con ritmo, equipo. No pierdas el ritmo. Y estirando bien esa pierna, brazos arriba, arriba. Bien fuertes los brazos, ¿sale? Imaginándote que jalas una cuerda. 3, 2 y 1. Y bajamos, sentadilla. Subimos. Bajamos. Subimos. Muy bien, con ese ritmo, no pares, arriba y abajo. Muy bien. Vamos a regresar otra vez a cruzar. Prepárate. Bien activos esos brazos, que no sea un movimiento pasivo, que sientas todos los músculos. Muy bien. Acá. Abriendo con fuerza, siente cómo se están trabajando los músculos de la espalda, los bíceps. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos a ir por la tercera vuelta, recupérate, vamos, muy bien, todavía no estás cansado casi, casi, que viene siendo más calentamiento, entonces vamos. Muy bien, con mucha energía, equipo, eso, concéntrate. Bien, muy bien hecho. Recuerda, viene la sentadilla y simulamos que jalamos la cuerda, ¿ok?
Imagínate que los brazos tienen que sostener todo tu peso y esa es la intensidad que le tienes que poner. Vamos arriba. Y vamos hacia abajo, sin perder. Vamos arriba. Y sentadilla. Arriba. Abajo. Arriba. Muy bien hecho. Así por último, ya sabes, con pasos cruzados atrás, abriendo y cerrando brazos, con mucha fuerza hacia atrás. Y vamos. Muy bien. Bien arriba los brazos, que no se caigan. Con mucha intensidad el movimiento. Bien explosivo. Muy bien. Eso. No pierdas el ritmo, seguimos. Bien, bien hecho. Ahora viene un descanso un poquito más largo, toma agua, recupérate. Ya hicimos nuestra primera ronda. Vamos a ir con los demás ejercicios. Empezamos la segunda serie. Vamos otra vez tres veces, ¿ok? Inhala y exhala. Todavía no nos cansamos tanto. Se le va a ir poniendo un poquito más exigente. Si son cuatro circuitos, entonces hay que aguantar, ¿sale? Esto es como un maratón. No tanto como una carrera de 5 kilómetros. Entonces a dar. Muy bien. Para el siguiente ejercicio vamos a dar un paso lateral. Y vamos a tocar con brazo, luego subimos los dos. Y tocamos con el contrario, ¿ok? Prepárate. Vamos, bastante lateral. Y abajo. Arriba. Y abajo. Muy bien. Abriendo bien esa pierna. Llevando el peso del cuerpo hacia la pierna. Y sube. Muy bien. Bien arriba ese brazo. Una más. Muy bien. Nos preparamos ahora para nuestro siguiente ejercicio. Vamos a hacer unos puños con unos ganchos con giro, ¿ok? Entonces giramos cuerpo, no nos quedamos estáticos. Vamos. Bien rápidos. Muy bien. Bien arriba con fuerza. Como si quisiera llevar el puño al techo. Muy bien, eso. Gira espalda, gira cintura. El siguiente ejercicio va a ser una sentadilla con patada atrás. La patada atrás va a ser con la pierna. ¿Vale? Entonces, vamos abajo y pierna atrás. Trata de llevar un buen ritmo. Acuérdate que es cardio, entonces queremos acelerar el corazón. No vamos lento. Vamos a tratar de sacar las más repeticiones que puedas de cada ejercicio. Y con mucha fuerza sus movimientos. Muy bien. Bien hecho. Un momento para recuperarte. Vamos a repetir el siguiente ejercicio, ¿sale? Si no te acuerdas, siguiente ejercicio es recuperarte. Brazos arriba. Lateral. Vamos a tratar de ir más rápido. Más intenso. Vamos. Bien abajo. Muy bien.
Y listo. Muy bien, vamos a ir otra vez con los puños, acuérdate. Acá. Bien arriba. Girando todo el cuerpo. Y vamos lo más rápido que puedas. Prepárate. Y va. Muy bien. Con fuerza hacia arriba. Todo el brazo está tenso. Y con mucha fuerza, vamos. Tira tronco. Entonces, si sientes que te está
estás cansando. Lo estamos haciendo bien. Muy bien. Bien arriba esa pierna. Eso. Muy bien, ahora vamos con la otra. Prepárate. Subimos brazo. Y vamos acá. Eso. Pierna bien abierta. Y arriba. Bien, sigue, bien activo. Eso. Muy bien. Ahora vamos a ir un paso atrás con elevación de rodilla. Entonces damos un paso y acá, ¿ok? Cargamos un poquito arriba y jalamos. Bien seguiditas. Un poquito más rápido cada vez. Vamos acelerando el corazón, vamos. Cambiamos de pierna. Párate, respira. Igualito, ¿ok? Muy bien, con ganas. Eso. No pierdas el ritmo, vamos. Nos mantenemos. Bien arriba, rodilla. Muy bien. Bien hecho. Vamos a regresar a las flexiones laterales. Vamos a empezar por este lado. Recuerden, hasta que acabemos este lado, pasamos al que sigue. Pierna bien del lado. Que no se vaya hacia el frente y estiras y jalas. Muy bien. Estamos trabajando oblicuos, pierna. Listo. Vamos a pasar al siguiente lado. Entonces cámbialo. Igual. Prepárate. Y en tres. Muy bien, bien arriba. Sigue con energía. Jalamos con fuerza. Empiezan a cansar las piernas. Sigue, sigue. Energía. Otra vez, pierna atrás, ja.
arriba. Bien. Vamos a hacer una última serie de las flexiones laterales. Ánimo, ya es el último de este circuito y vamos a la recta final. ¡Vámonos! Espérate, un poquito. Muy bien. Preparados. Listos, mano arriba. Vamos. Bien, arriba esa pierna, vamos, con fuerza. No pares. 10 segunditos más, síguelo. Eso, eso. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir al paso más con elevación de rodilla. Espérate, respira profundo. Preparados. Listos. Vamos. Muy bien, no te olvides de llevar tu ritmo y no soltar el tiempo. Es lo más importante de estos ejercicios. Encuentra tu ritmo y no lo bajes. Eso es. Cambio de lado, ¿ok? Prepárate. Preparados, 3, 2, y vamos, atrás, atrás. En el frente esa pierna, vamos, mantén equilibrio. Eso, muy bien, vamos, ya nos queda poco. Muy bien, recupérate, hidrátate. Ya, último circuito. Estamos en la recta final. Muy bien, descansa un poquito. Inhala, exhala. Se vea inofensiva, pero ya estamos sudando. Ya estás sintiendo. Muy bien, vamos a ir por esta última. Entonces nos preparamos. Son unos desplantes cortos con remo, ¿ok? Entonces vamos a ir cortito acá y cortito acá. Muy bien. Inhala, exhala. Prepárate. Y vamos atrás. Bien. En estos desplantes no bajamos hasta el piso, solo llevamos pierna un poquito hacia atrás y cadera un poquito hacia abajo. Concéntrate mucho en los brazos, inhalar brazos bien hacia atrás, con fuerza. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a hacer puños rectos, ¿ok? Nos preparamos. Tenemos que estar brincando todo el tiempo. Entonces aquí. Y giras el cuerpo. Un poquito.
con fuerza al frente, sus puños. Muy bien. Deja ir el golpe completamente. No lo detengas. Cuando regreses, los brazos se quedan arriba. Muy bien. Vamos a ir ahora con una sentadilla con pulso. Entonces recuerda, pies a la altura de la cadera, juntas ligeramente hacia afuera y peso del cuerpo hacia atrás. Vamos atrás y nos quedamos aquí pulsando. Cortito. Muy bien. Que se cansen esas piernas. Que empiecen a arder. Aguanta, aguanta. Espalda recta. Recuerda, las puntas de los pies casi no se apoyan. Todo el peso va hacia los talones. Muy bien. Esa fue la primera repetición de esta serie. Vamos por dos más. Inhala, exhala. Muy bien. Vamos a ir ahora con desplantes otra vez. Desplantes cortos. Con remo atrás. Y jala bien hacia atrás sus brazos. Muy bien. Vamos a cambiar más bien de ejercicio. Vamos a ir a los puños rectos con pasos. Entonces empezamos a brincar. Inactivo ese movimiento. Con fuerza al frente. Muy bien, equipo, vamos. Con fuerza, fuerza. Eso. Muy bien hecho. Vamos a regresar a la sentadilla con pulso. Trata tal vez de ir un poquito más abajo, ¿sale? Prepárate. Ponte en posición. Y bajamos en 3, 2, 1. Vamos abajo. Espalda recta, no te eches para adelante, espérate, peso para atrás, que se siente en la parte de atrás de los muslos, en la parte de adelante también, más abajo, muy bien. Muy bien hecho, equipo, ya nada más nos queda una repetición más de esta serie. Vamos a acabar con toda la energía, igual que como empezamos, vamos a los desplantes, ¿ok? Paso atrás y jala hacia atrás, con fuerza en sus brazos. Lo más atrás que lleguen. Muy bien. Eso. Ahora vamos a empezar a brincar. Ya es la última. Entonces, vamos a descansar aquí. Y cuando acabe el descanso, empezamos con los puños, ¿ok? 3, 2, 1. Vamos. Muy bien, con fuerza. Bien fuertes al frente sus brazos. Y recuerda, se quedan arriba. Los bajas. Muy bien, deja ir el brazo. Eso. Y acá, más fuerza. Listo, muy bien. Último ejercicio de esta serie. Nos preparamos.
Respira profundo. Y muy bien. Posición. Sentadilla cruzada. Vamos. Y trata de ir más abajo. Espalda recta. Muy bien. Lo que estés para adelante, abdomen activo, para hundir más abajo. Muy bien, ahí aguántalo. Y hasta el último ejercicio y terminamos, vamos. Tú puedes, síguelo. Muy bien. Lo lograste. Hiciste un gran trabajo. Tomaba, espérate. Sé que todos allá en casa te echaron muchas ganas. Hidrátate. Vamos a quedarnos para el estiramiento. Acuérdate que es muy importante, siempre terminando de estirar, para recuperarnos mejor, para que no nos duelan los músculos tanto mañana, para ir mejorando esa flexibilidad también. Entonces, vamos a ir con piernas cerradas, pies juntos. Inhala profundo arriba. Y exhala, vamos a tomar brazos. Y vamos a bajar aquí. Deja caer la espalda, deja caer la cabeza. Vamos a soltar brazos y vamos a ir subiendo lento, poco a poco, vértebra por vértebra. Muy bien. Ahora vamos a estirar muñecas, palmas juntas y estira lo más que puedas hacia un lado, hacia el otro. Muy bien. Tira muñecas. Bien. Eso. Vamos a ir abajo. Vamos a quedarnos con las rodillas con bombas arriba. Y pasamos brazo de este lado. Y vamos a ir con el otro brazo acá. Bien, vamos a quedarnos aquí en esta posición y vamos a estirar brazos hacia adelante. Muy bien. Vamos para arriba.
y vamos a cruzar pierna arriba. Vamos aquí y jalamos en nuestro pecho. Es un estiramiento completo, se estira todo aquí acostado, boca arriba. No estamos solo acostados, estamos estirando piernas, estamos estirando brazos, lo más que puedes hacia arriba. Está tenso el cuerpo. Bien, vamos a llevar las rodillas al pecho. Muy bien, regresamos. Vamos a subir. Inhala, exhala. Vamos a abrir piernas. Inhala profundo arriba. Exhala, vamos hacia abajo. Deja caer el cuerpo. Suelta cabeza. Quédate ahí. Vamos a ir poco a poco hacia arriba, con brazos pegados a las piernas, vértebra por vértebra. Muy bien. Nos incorporamos, cerramos el compás de las piernas. Inhala arriba. Exhala con fuerza. Inhala profundo arriba. Exhala con fuerza. Inhala profundo arriba. Para las puntas del pecho. Un aplauso. Muchas gracias por tu esfuerzo, muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de hacer esta rutina con nosotros, de mejorar tu salud. Acuérdate de seguir tomando agua, de seguir hidratándote. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a seguir aquí fortaleciéndonos. Los esperamos en otro episodio. Adiós, yo soy Ana. Yo soy Isa. Gracias. Bye. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.